Este tío está jugando la partida a su rollo, no le estoy poniendo nada, no estoy usando ni VGS, loquete. No estoy usando ni VGS, loquete. Hacha de la derecha a la izquierda, la de la derecha. Yo me suicido, te lo juro. Seguramente con hacha lo hubiera matado. Pero bueno, tengo muy buen sustain con el de esto y demás. Puedo tener media poti todo el rato activa, ¿sabes? ¡Vamos, minion! ¡Uy! Creo que es la primera vez que roban el blue. De hecho, sí. Yo siempre estoy atento por si tengo menos clear que el otro, lo que sea, no llevármelo muy para adelante, ¿sabes? Porque luego pasan cosas. No, pues muy bien. El embrace o el hacha. A mí me gusta el... A mí me gusta el... Espérate, que me tengo que concentrar en no morir. Gracias. A mí me gusta el hacha mucho más. Insoportable, yo te lo juro. ¡Qué malo es, cabrón! ¡Es horrible! No quiero volver a verte, loco. Eres nefasto, ¿eh?
Raret de la velocidad. Picha, ha fallado la ulti de Aragne, tío. Pero ha fallado hasta en el low. ¿Pero dónde ha caído? ¿Nicaragua o qué, tío? Este pavo tiene que estar haciendo algo raro, ¿eh? No, hermano. A mí me están grabando, tío. Lo peor es que me podía haber gankeado el Thor ahí. Me hubiese muerto. Si hubiese muerto el Aragne también, evidentemente, por inútil. Y hubiésemos perdido la partida en el acto. En el acto hubiésemos perdido la partida. Y este tío ahora puede jugar agresivo. Porque ha visto que el Aragne es un cero a la izquierda, tío. Y además está el Thor por mi jungla. ¡Pum! Ah, bueno, por lo menos tiene bits. Chuan no es unea, eso estaba esperando yo, la verdad. Parece que no. De verdad que parece que no es unea. Es que además, ¿por qué coño gankearías con ulti, tío? Del tirón, si el pavo ha visto que ha tirado la suya. En plan, ¿qué cojones? Picha, entra andando. Simular no tiene nada para escapar. Si fuese un tiro, un Hércules. Pero es que vaya tela, tío. Qué angustia, qué angustia. No sé si hacerme un Berserker en vez del Phalanx. Es que el Phalanx es mejor, pero. Qué fe, tío. Para ir a pegarle una Materasu en el Blue, tío. El Phalanx es mejor, lo que pasa es que este tío no sé cuántos básicos me dará. ¡Deja de quejarte y juégale! ¿Tú qué eres? ¿Amigo del Aragne, no, Cori, cabrón? ¿Eres amigo del Aragne? ¿Sí o no? ¿Eres amigo del Aragne? ¿Te ves identificado? Te ves identificado, cabrón. A mí no me, tío, a mí no me la cuelas, Te ves identificado, No pasa nada, tío, no pasa nada. Todos hemos sido malos, loco. Solo que bueno, hay gente que con 10 años de experiencia sigue siendo igual de mala. Mira, mira el Aragne. No es mi amiga, pero me identifico. Que dejen de jugar en mis partidas por solo quejarse. Tú me ves a mí que yo esté escribiéndole, insultándole y dejando de jugar para quejarme, brother. ¿No ves que soy multitasking? Yo puedo soltar toda la bilis por la boca del mundo y seguir siendo mejor player que todos estos juntos. ¿Por qué coño entonces me dices que solo me quejo, ¿sabes? Si estoy jugando y no le estoy diciendo nada. Es más, le iba a poner algo y lo. ¿Ah? Y lo he quitado, loquete. ¿Qué me estás contando, tío? Y yo, ¿alguien sabe por qué cojones he atravesado a la puta Mulan? Tu anuncio no me dejará escuchar la respuesta. ¿Que por qué dices que hay, o sea, que vamos a ver, ¿por qué me dices que juegue la partida y deje de quejarme si estoy jugando la partida mucho mejor que los demás?
Y encima no le he dicho nada. Fuck. No le he dicho nada. Y no, no me acuerdo qué más he dicho, tío. No me acuerdo qué más le he dicho, tío. Paso. Ah, eso. Que ha dicho que hay gente que solo... Que deja de jugar las partidas para quejarse. Y yo estoy jugando mejor la partida que todo el resto de los players. No le estoy diciéndole nada por chat. De hecho, le iba a decir algo y no se lo he dicho. Entonces, ¿por qué me tiras la de... Deja de quejarte y juega la partida? Si estoy jugando... Me estoy jugando mi game. Es que, ¿qué me estás contando, hermano? ¿Por qué me tiras falacias? Esto se resuelve como uno versus uno. ¿Rollo Jerónimo o qué? Van y listo. Nada, no me importa, pero... O sea, me molesta porque... Luego hay peña que se... en plan, que le dirá, yo pues tienes razón, no sé qué. No, no tienes razón. No tienes razón, es fake. He choqueado, tío. Los podía haber matado dos perfectamente. Pero he tirado el 3 al aire. Pensaba que me daba tiempo a... Pensaba que me daba tiempo a acercarme a él, pero me ha metido el knockout en mitad. Por esa play, si gankeaba al Thor, ya perdía la partida. Eso es muy desmotivante. Y yo, pero una cosa, Cory. ¿Tú ves que yo le haya dicho a este tío algo? Me refiero. Es desmotivante para ti que lo estás escuchando, pero este tío no. Este tío está jugando la partida a su rollo, no le estoy poniendo nada. No estoy usando ni VGS, loquete. No estoy usando ni VGS, loquete. Y si el Thor gankeaba ahí, me iba a poner por debajo. Y yo, ¿qué haces, loco? Me iba a poner por debajo y se iba a llevar una doble, perdón. Y objetivamente era perder la partida. Porque si yo no carreo la partida, no la va a carrear nadie. Mira este. Bueno, por lo menos la han blinkeado ahora. Enemies in the jungle! Defense!
shiny and no problem. Enemies in middle lane. Okay. Solito te desmoralizas con un play. Kyo, ¿tú eres consciente? De que... Es que parece que se hablando con una pared, tío. Y tampoco me... Yo qué sé, tío, tampoco quiero parecer tan subido, pero es que... Picha, que me coméis los huevos todos, me refiero... Que aunque esté desmoralizado o lo que sea, voy a jugar infinitamente mejor que el resto de mis compañeros. Que ya está, tío. Es que, ¿qué más da? El único problema es que en vez de estar carreando y yendo 20-0, voy a ir 10-0. Pues muy bien, tío. Bueno, 10-1, porque habré muerto ahí. Es que, hermano... ¿Qué me estás contando, tío? De que yo solo me desmoralizo con un play. ¿Qué más da lo que yo diga con lo que yo haga? Si fuera competitivo, te lo compro. Pero una puta ranked random, tío. No me jodas, hermano. Este tío no vio la partida de ayer. Este tío no vio la partida de ayer con Wukong, cabrón. Este tío, por lo que sea, no vio la partida de ayer con Wukong. No, chavales. ¿La ganaste esa? Sí. No, Julio, pero es que estabas desmotivado. Es que estabas desmotivado. 50k de daño yendo 0-8, loco. ¿Y cómo me puse? 8-8. No, pero es que Julio está desmotivado, tío. Ups. Kyo, espérate, que he leído un mensaje muy largo. Yo juego solo algunas veces por semana. Tengo jugando un buen tiempo, pero nunca me he metido a ranques. Mierda. Me recomienda empezar a jugar o sigo jugando casual. A todos los players nuevos que haya, os recomiendo jugar casuals de tranquileo. Afianzar las mechanics. Cómo funcionan ciertos dioses, cómo funcionan ciertos combos y demás. Y luego cuando salga en Smite 2, ahí ya podéis empezar a jugar ranques. Más que nada porque... Si acabáis de empezar a jugar... vais a molestar más que otra cosa. Joder, pensaba que el Thor estaba aquí, tío. Ups. Todo pasa como con la Ragnar. Ya, pero eso es por el soft reset, tío. Eso es por el soft reset, ¿sabes? Si no, no me hubiese tocado ese pavo nunca. Pero... yo no sé qué hacerme ahora.
Eso fue el soft reset, tío. Si no, ese pavo nunca me hubiese tocado. La araña que dice muere con la mula 1 de vida. Ah, ¿iba a banquear? Nada, he troleado, tenía mucha pasta para comprar. Eso, my bad. Vamos a ponerte en modo rato, como te dicen, nos casamos un poco la partida. No. ¡Coño! Ay, Dios mío, las putas cadenas. Joder, quería darle al puto Thor, tío. O sea, quería darle a los dos y al final el Thor ha muerto y le falla la ulti a Ares. ¿Qué ha pasado antes? Escucha, no quiero saber subir, pero no me comí los huevos. Porque hay un tío que dice que me desmotivo muy fácil en mis games. Como si eso me impidiera jugar infinitamente mejor que el resto de players. Eso he dicho, Abby. Esa build la cocinaste tú. Es una build estándar. Yo, porque no me llevo nada, tío. ¿Qué hace la pasiva de Materasu? Cuando das tres básicos, bajas defensas en área. Y creo que nada más. Y dura 6 segundos. Pues el premium para finalizar. A ver, puede ser una opción, pero a mí no me gusta mucho, la verdad. Prefiero Speed Rope. Igualmente no me haría esa build en competitivo. O el Amplifier o el Executioner, una de dos. Más que nada porque no eres nada tanque, sino. Tengo 119 de defensa nada más. Eso no puede ser. Voy a mutar a esa gente porque es que me dan unas calls, tío. Me dan unas calls, madre mía.
Me han desmotivado, me han desmotivado. Nada, me sabe mal por el chaval, porque seguro que es el primer streaming que ve mío, ¿sabes? Y parece que me estoy riendo de él. Pero es que picha. Es de coña, hermano, ¿sabes? Mutear a tu team es principio de desmotivación. Es que me tienen desmotivado, me tienen desmotivado, tío. Son tan malos que no los quiero ni escuchar. Me tienen desmotivado. ¿Ya se ha pirado? No, hombre, no. Joder, así es como se pierden viewers, chavales. Normal, picha, que luego no tenga 1000 viewers, tío. ¿Está ahí? ¡Ah, coño, si está ahí! ¡Yo, fake data, cabrón! ¿Ves? Ya hemos afianzado un nuevo viewer. En vez de insultarle, pues hemos hecho la bromita, tal, no sé qué. Y el tío se la ha tomado bien. Si se hubiese tomado mal, pues evidentemente no estaría aquí, ¿no? Afianzando viewers, chavales. Tío, vaya CC Chain, le han metido a este, tú. Tío, ¿qué le da a la peña con huir en la jungla, tío? Pero, ¿y este tío dónde va? Y se pira. Me quedo calvo. Pues esa no ha sido mala, ¿eh? Si el fire hubiese estado open y se los hubiese llevado a todos para izquierda, ni tan mal, ¿eh? Qué poco me gusta jugar a Materasu, tío. Más que nada porque si no te haces esta build no haces nada, pero es que cuando te haces esta build te matas muy rápido y pasas a no hacer nada tampoco. Entonces me tenía que haber hecho el Axe y no hacerme el amplifier y ya, digas. Bueno, a ver si podemos robar esto con la bombita. Te robo el fire, te gasto todo, me voy. Te baitea todo el equipo. Tío, imaginaos lo que estaría haciendo si estuviera motivado. Si no tuviera a mi equipo muteado. Medio básico, cabrón. Igual esta build con la poti de 3K sí workea muy bien, ¿eh? Hay que tenerlo eso en cuenta.
Your right tower is under attack. Feel my strength. Me piro. ¿Por qué te gusta Tyr? ¿Porque es de combos o por el CC que tiene? Pues si es de combos es que tiene CC, ¿no? Bueno, no, no tiene por qué. Normalmente sí, ¿no? Nada, simplemente me gusta el kit y ya está. ¿Cómo Attack Fire Giant? Sácame de ese game, ¿no? ¿Ah? Qué raro, tío. Seguramente, Manu. Seguramente. Oye, ¿y justas? No creo. ¿Y esto? Ah, mira. Buen wall. Tío, me noto un poco desmotivado después con ese game, en verdad. La pasiva de Arane también aplica con objetivos. No estoy seguro, la verdad. No creo, ¿no? Mi Aragne ha hecho 14k de daño. Uff.